Buenos días para todos y todas. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. Hola, hola, Franco. Hola, ¿qué tal? Franco, ¿me escuchas? Sí, Raúl. Filippini está ingresando. Filippini. Estate atento porque estoy con mala conexión. Voy a tratar enseguida de salir y volver a reingresar por las Bien. dudas, ¿eh? Bien, perfecto. Raúl, Sí. soy Jimena Erice, estoy en lugar de Anita Sisti. No sé si le Sí. avisó Anita. No, pero cuando la vi ingresar, me lo imaginé. Gracias, Jimena. Gracias, gracias. Buen día. Franco, hacemos un repasito rápido, te voy cantando. Sí. Rector Sí. y decanos están todos, menos Patricia Ignacio, ¿correcto? Y Claudia García. Sí. Doy García. No, y también, Espera. no está Fernando Pérez La Sala, está Irene Pujol. Sí, por Sí, está supuesto. bien. Pero estoy diciendo los que no están, Irene, no los Ah, reemplazos. perfecto. No está entonces Claudia García e Infante, ¿verdad? No Franco. están ni Claudio García ni Ignacio. Ni perdón, ni Dinazo. Y reemplazo está Miguel González Gaviola en lugar de Esther Sánchez, Irene Pujol en lugar de Pérez La Sala, Jimena Sí. Erice en lugar de Ana Sisti y Patricio Infante en lugar del ingeniero Fernández, ¿correcto? Perfecto. Ahí está ingresando Mariano Aguilar. Mariano Aguilar. Bien, claustro ausente, tengo como ausentes, digo los ausentes porque es más fácil que repasar todo, a Dueñas, a Salinas y a Pasa, ¿no están, verdad? Sí. El resto están todos, ¿está bien? Sí, perfecto. Ingresemos ahí a Majo Rodríguez que está ingresando. Bien. En auxiliares está Fuertes y Sí. Aguilar. Perfecto. En egresado no hay ninguno aún, ¿verdad? En egresados no hay ninguno aún, digo. No, no lo escucho, Raúl. En egresados no hay ninguno aún. No, ninguno. Bien, en alumnos, estudiantes está María José Rodríguez y Franco Helves. Exacto. Y bueno, Marcelo Millán por el personal docente. Sí. Bien, y bueno, Ana María Barroso y Daniel Domínguez por el IBE y por la DGES. Bien, ahí está Sí. ingresando Claudia García. Lo de García. ¿Se escucha bien ahí? Ahora sí. Bueno, evidentemente que estoy con problemas de conexión, así que en cualquier momento voy a salir y voy a volver a ingresar. Vamos a ver, tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Pablo Salinas avisa que está ausente, que no le anda a internet. Bueno, gracias. Perfecto, gracias. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25. 25 tenemos presente, Franco. Un minuto. Sí, 25, Raúl. Gatica ahora. Germán Gatica, Dueñas también Gatica. avisa que está con problema de conexión. Bueno, gracias. Señor rector, ya tenemos quórum, si usted Muy bien, ¿me escuchan decide ahí? comenzar. Sí, perfectamente. ¿Me escuchan bien? Sí, señor rector. Bueno, buenos días para todos y todas. Un gusto volverlos a ver. Esperemos que estamos siendo
alguna de las últimas reuniones virtuales. Pronto volveremos a las presenciales, esperemos que se dé así. Muy breve, pero quiero destacar dos o tres puntos importantes de eventos que han ocurrido en este último tiempo. En primer lugar, deseo poner en valor el enorme esfuerzo y los aportes que ha formulado para la gestión y administración del DAMSU la comisión de este consejo. Su trabajo nos va a permitir reducir la cuota de afiliación a un grupo significativo de afiliados sin afectar la calidad de la prestación. Y sin duda, se trata de un beneficio para todos nuestros docentes y no docentes. Y quiero agregar también otro beneficio adicional de carácter institucional. Me refiero al modo como se ha hecho el trabajo, de forma participativa, colaborativa, generando una sinergia entre el rectorado, el Consejo Superior y las autoridades del DAMSU. Así que gracias, muchas gracias por este logro tan importante para nuestra querida institución y tan importante, por supuesto, también para nuestra obra social. El segundo tema es otro tema especialmente valioso que quiero comunicarles, y es que luego de un trabajo colaborativo con todos los decanos y decanas, y a pesar de no haber recibido apoyos concretos vía contrato programa de nación, hemos logrado resolver la dotación de cargos para la carrera de licenciatura en enfermería, lo que nos asegura no solo la continuidad de esa carrera, sino también un valioso aporte de nuestra universidad a la comunidad mendocina. Y finalmente quiero decir unas pocas palabras sobre esta, la última sesión del Consejo Superior de este cuatrimestre. Entiendo que estamos cerrando una etapa y abriendo una nueva. La presencialidad inteligente con la que todas las unidades académicas, institutos, secretarías, vamos a trabajar a partir de la finalización del receso, marcan un tiempo nuevo. No será nuestra vieja normalidad, tampoco será el modo como satisfactoriamente trabajamos en tiempos de mayores restricciones. Ahora, con altos porcentajes de población vacunados y en un marco de contexto diferente, debemos encarar entre todos y todas una nueva etapa, una nueva y mejor forma de funcionamiento de nuestra querida universidad. Los invito a que lo hagamos de la mejor manera que conocemos y que mejores resultados nos ha dado, trabajando colectivamente, construyendo consensos, aprovechando nuestra diversidad para seguir construyendo una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Entiendo que vienen desafíos muy importantes para nuestra comunidad, pero al mismo tiempo sé que estamos preparados, lo hemos demostrado en este tiempo, pero también me alegra y me preocupa, y que creo que tenemos que aprovechar los desafíos y también las oportunidades de cambio que vienen en los próximos años. Estamos trabajando también fuertemente en el tema del plan estratégico de la universidad, es decir, una cantidad de cosas que se suman, pero que no tengo dudas que colaborando y poniendo cabeza, como hemos hecho todo este último tiempo, podemos transformar, seguramente que será de a poco, pero es un gran desafío lo que tenemos por delante para los próximos años. Así que gracias a todos y todas por las formas en que han participado, han colaborado. Así que bueno, eso es todo, Raúl, lo que tengo para decir. Bueno, gracias, señor rector. Entonces damos lugar al orden del día. Está circulando, o sea, mejor dicho, se ha remitido el acta 8 el 23 de junio. Asuntos centrados. Resolución y ordenanza del rector adictada al referéndum del Consejo de Estado Universitaria sobre autorizar el retorno a las actividades presenciales en las residencias universitarias de la UNCUYO y aprobar el protocolo de ingreso y permanencia de las mismas. Si el cuerpo está de acuerdo, corresponde.
correspondería ratificarse al rector esa resolución al referendo. Bien, ¿les parece? Lo que sí, Raúl, sí, cuidado señor, porque se entrecorta tu comunicación. Bueno, ahí. Sí, no sé cómo solucionar este tema de internet, pero por ahí a lo mejor voy a salir y voy a reingresar nuevamente, me parece. Ahora está estable, ahora está más estable. Bueno, Raúl, se soluciona pagando el servicio. Bueno, voy a probar de esa manera. Y sí, me parece. Si necesitas, te podemos ayudar, Raúl. Muchas gracias, doctor Cueto. Sabe que siempre estoy para servir. Luego paso por su facultad con la factura. Doctor Cueto, yo tengo unas facturas, si me puede pagar también, ya que está tan amable. Acepto facturas y tortitas también, Aguárdeme un segundito, voy a intentar algo muy breve. Un segundito, por favor. Por WhatsApp la factura al decano Cueto. ¿Cómo no? Bueno, retomo. ¿Me escuchan ahí, señor Retomo? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa me hacen una señita. A conocimiento de los señores consejeros, resoluciones y ordenanzas rectoras dictadas por delegación de atribución en el Consejo Superior, ordenanza 34-2021, rectora Dirección General de Presupuestos sobre reajuste de presupuesto. Ahora pasamos al punto 5, a conocimiento y ratificación de los señores consejeros. Expediente 2076-2020. Expediente 2076. Bueno. Hola. Y Raúl, tendría que empezar desde el punto 5 o no. Punto 5. Expediente 2076. Rectorado, Secretaría de Consejo Superior, Comisión Ad hoc, DAMSU, resolución 829. ¿Se escuchó ahí? Sí. Bueno. Señor rector, este es el expediente al que usted hizo mención en su informe, que es el relativo al trabajo realizado por la comisión ad hoc designada por el Consejo Superior a través de la resolución 829 y que se trabajó en forma conjunta con los directivos de DAMSU. Está muy bien. No sé si usted va a hacer un informe respecto o alguien de la comisión. Usted dispone, señor rector. Sí, si hay alguna consulta, podemos pedirle a miembros de la comisión, Miguel, si hay alguna consulta, si no. Bien, el informe elaborado, el dictamen elaborado por la comisión fue remitido a todos los consejeros, pero como usted dice, si hay alguna consulta, seguramente el contador González Gaviola la evacuará. No sé si hay alguna consulta al respecto. Sí. Si no, adelante, vamos adelante. Avanzamos, bien. Sí, Raúl, quiero hacer una consulta. ¿Quién? Marcelo Millán. Marcelo Millán, adelante Marcelo Millán. Sí, yo soy miembro de la comisión y quería saber si con esta presentación esta comisión deja de funcionar. Ya emitió su comunicado, su resolución y ya... Entiendo que si este ya es el informe final y no hay un nuevo tratamiento, deja de funcionar porque la función cumplió su cometido, claro. Que fue lo que le propuso el Consejo Superior. Claudia, Enrique, Miguel, si ustedes quieren agregar algo al respecto. No, está claro, sí, nosotros entendemos que ha terminado el trabajo de lo que precisamente es una comisión ad hoc y creemos que se cumplió el objetivo y el trabajo encomendado, así que terminaría esta comisión, más allá de que el Consejo en cualquier momento puede disponer para este tema o para cualquier otro continuar con análisis específico. Perfecto, bueno, gracias. Bien. Está claro entonces, consejero Millar. Sí, Muy bien, muchas gracias.
Adelante, adelante. Pasamos al... Gracias, rector. Punto 6. Comisión de Docencia y Concurso, expediente 11.377, Facultad de Ciencias Médicas, sobre designar con carácter, en el carácter de profesora extraordinaria, categoría emérita de Loncuyo, a la doctora María Cristina Diumenjo. Teniendo en cuenta sus antecedentes y destacada contribución a esta casa de estudio en el campo de su especialidad, la comisión aconseja acceder a lo solicitado. Muy bien. Consideración. Aprobamos. Sí. Bien. Adelante. Bien, un segundito, ingresamos a Germán Dueñas, que ahí está ingresando. Bien. Ya está ingresado. Efectivización docente. Gracias. Efectivización docente interino según resolución 494, 542, 547 y 553 de Consejo Superior, Departamento de Aplicación Docente, expediente 12747, Mozas Silvina Mabel, Escuela Carmen Vera Arenas, Robert Federico. Facultad de Ciencias Médicas, Laurenti y Valeria del Valle, Manfel, Alejandra, según resolución 30-2020, Escuela de Agricultura, Caparrós, Ana Mariela, Martínez, Gabriela, Vanina, todos con dictamen favorable. Bien, en consideración, aprobamos. Sí, sí, adelante. Gracias, bueno, a continuación el punto B, Comisión de Asuntos Institucionales. Está presidente y vice y algunos integrantes. Si están de acuerdo, los agrupamos, los tratamos en bloque, ¿les parece? Bien. Expediente 1502, sí. Rectorado Secretaría. Expediente 1502, Rectorado Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación, Convenio Marco Uncuyo, Municipalidad de Guaymallén. Expediente 8209, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Acuerdo Específico, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Expediente 12787, Rectorado de DIUM, Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor de la Obra Dramaturgas desde el Bor, de Uncuyo, María José Alcaya, Virginia Di Blasi, Carolina Duarte, Adriana Gómez, Erika Gómez, María Belén Moretti, Marina Sarale, Gabriela Simón y María Vilche Jaruani. Expediente perdón, 12... perdón. Ahí está mal un nombre, es Ariana Gómez, no Adriana. Sí, Ariana, sin D. Ariana. Ariana Gómez. Vamos a verificar en el dictamen de comisión que es ahí lo importante que esté bien escrito. En el expediente estaba bien escrito, Raúl. Sí, digo en el dictamen de la comisión para que salga bien la resolución. Gracias, doctor. Gracias. Ariana Gómez, entonces. Bien, y María Vilches Aruani es la última. Expediente 12794-2021, Rectorado de DIUM, Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor de la obra Máquinas que Amé, un cuyo Héctor Rafael Emily. Expediente 12811, Facultad de Ciencia Económica, Convenio Marco de Pasantías Educativas, un cuyo Artel Inc. Y expediente 15727, Rectorado Secretaría de Investigación Internacional y Posgrado, Convenio Marco y Específico de Movilidad Estudiantil, un cuyo Universidad de Limoges de Francia. Todos con dictamen favorable. Bien, consideración. Aprobamos. Bien. Bien, aprobamos, bien. Raúl. Adelante. Gracias, señor rector. Comisión de Interpretación y Reglamento y Docencia y Concursos, expediente 6101, Instituto Balseiro, concurso 3 cargos, profesor titular efectivo, dedicación simple, asignaturas correspondientes a la licenciatura en física. Analizada con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales, sugiero aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso interpuesto por el doctor Ricardo Farenjo, contra la resolución 45-2021 y en consecuencia aprobar el siguiente orden de mérito para los 3 cargos concursados. Primero, doctor Roberto Sisler, segundo, doctor Alejandro Feinstein, tercero, doctor Daniel Domínguez. ¿Está a consideración? Bien, consideración. Bien, aprobamos. Sí, adelante, Raúl. Bien. Gracias, rector. El expediente 6100-2021, temática. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, sí, hola, hola. Pero ahí viene. Bien, en el expediente que sigue es el
mismo texto, o sea que se acepta lo formal y se rechaza la recusación del doctor Farengo y se propone el orden de mérito de los 13 cargos que se tramitan en este expediente. Marco Sade, Hernán Pastoriza, Manuel Cáceres, Gladys Nieva, Damián Sanén. Se le cortó, Sergio Raúl. Gimpel. Corto el audio. Bueno. ¿Se reanuda ahí? Ahí sí. Bueno, acabo de leer por último el orden de mérito de los 13 postulantes. No sé si quieren que los repita. Son 13 cargos del Instituto Balseiro. Se rechaza la impugnación del doctor Farengo, igual que el anterior, y se aprueba el orden de mérito con los 13 postulantes. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Les parece? Está bien, ¿no? ¿Está claro? Sí. Bien, bien, bien. Bien, adelante, Raúl. Bueno, disculpen que no puedo hacer nada con el tema internet. Comisión de Interpuesto, expediente 9042, rectorado Helves Franco, presente en lengua de señas en Argentina. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó? Sí. Bien, leo el dictamen, señor rector. Visto el expediente de referencia en el que se solicita promover la formación permanente en lengua de señas argentina y el informe ampliatorio elaborado por la Facultad de Educación y el área de inclusión de personas con discapacidad, estas comisiones proponen aprobar el proyecto Formación Permanente en Lengua de Señas Argentina con una asignación presupuestaria equivalente a 334 horas de remuneración de capacitadores y capacitadoras en lengua de señas, financiado por el programa de presupuesto participativo de la Ordenanza 40-2020, artículo 21. Uh-huh. Está a consideración el dictamen. Bien, consideración. Aprobamos, aprobamos, sí. Adelante. Bien. Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Laborales, expediente 8179, Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, concurso categoría equipamiento andaluz. Analizar las actuaciones de referencia a las comisiones de Interpretación y Reglamento y Docencia y Concurso, perdón, y Asuntos Laborales, de acuerdo con el dictamen por la Dirección de Asuntos Legales, sugieren aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso interpuesto por el aspirante Gabriel Pola contra la resolución 6-2019 del Comité de Educación Secundaria. Asimismo, aconsejan aprobar lo actuado por la comisión asesora y se propone designar al señor Fabricio Quiroga en el cargo concursado. Uh-huh. Bien, consideración. Pido la palabra. Sí, adelante. Doctor Cueto. Doctor Cueto. Adelante. Sí. Gracias, señor rector, gracias, Raúl. En este expediente voy a pedir abstenerme de votar, porque primero pedirle las disculpas del caso a los a la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y al señor vicepresidente de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que habiendo participado el día miércoles pasado en la comisión conjunta a través de la virtualidad, me llevó a ver el expediente con absoluto detalle y entiendo que hay algún procedimiento administrativo con el cual no concuerdo, si bien no tengo absolutamente ninguna consideración respecto a la recusación correspondiente a la impugnación que realiza uno de los concursantes, ni al procedimiento del concurso como tal, entiendo que desde el punto de vista administrativo tiene falencias y entiendo que tengo mis objeciones al respecto, por ende, a efectos de no perjudicar ni en forma particular ni en forma institucional al LAE, ni a quien en este momento puede ser beneficiario, aun cuando hasta ahora no tiene ningún derecho adquirido, porque hasta que este Consejo Superior no apruebe este concurso, claro, no hay derecho adquirido, quiero manifestar mi voluntad de abstenerme de votar en este expediente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cueto. Bueno, señor rector. ¿No? Sí, ¿quién? Marcelo. Sí, adelante. En este sentido, yo participé en la reunión y
Y también observé y sigo observando cosas administrativamente que no se llevaron a cabo en forma, como manifiesta el decano de filosofía, en forma normal. En tal sentido, también manifiesto mi abstención a este. Muy bien. Gracias, Raúl. Sí, ¿quién? Claudia Paparini. Sí, bueno, por los argumentos que ya han sido esgrimidos, yo también me voy a abstener. Ahí pido la palabra. Nosotros en la Comisión de Laborales. Consejera Claudia García. Sí. Perdón. Nosotros en la Comisión de Laborales fuimos los que insistimos en poder ver el expediente papel. Fue incluso la directora los otros días. A nosotros desde Laborales la verdad que nos queda dudas desde lo administrativo, pero bueno, desde Interpretación y Reglamento plantearon que era jurídicamente una aberración no aprobarlo y qué sé yo, bueno, y quedó ahí, pero la verdad que genera dudas. Si no, la otra que yo sugiero es que vuelva a comisiones y que lo podamos volver a ver, si les parece, para que lo que aprobemos o desaprobemos o anulemos nos quedemos todos tranquilos. Está Hugo Dutti pidiendo la palabra, no sé si hay. Claro, de ahí nos dijeron que eso. Bueno, adelante, consejero Duch. Bueno, yo en este expediente he participado como vicepresidente de la Comisión de Interpretación y Reglamento, a cargo de la presidencia, por no estar presente en ese momento, en esa comisión, y en ese día del tratamiento de este expediente, el doctor Pérez La Sala. La primera vez que yo tomé contacto con el expediente, obviamente que lo estuve viendo desde el momento que fue girado a la comisión por parte del señor Gripo. Miren, este expediente tiene, desde el punto de vista jurídico, todo el procedimiento realizado de acuerdo a derecho. Hay un dictamen de asesoría letrada de rectorado muy extenso señalando todos los aspectos desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial. Estuvo presente, como dice la decana de Ciencias Políticas, Claudia, la directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Se le interrogó absolutamente de todo lo que la comisión había entendido que debía preguntarle, algunas dudas que podrían haberle habido. La directora luego contestó a toda la comisión que estaba en ese momento sesionando virtualmente. Vimos el expediente o tuvimos el expediente en mano, porque así lo había pedido la comisión anteriormente, en formato papel. Por eso algunos estuvimos en la comisión en una reunión presencial y otros lo hicieron virtualmente. Yo les digo, desde el punto de vista jurídico, nosotros los abogados tenemos una mirada siempre desde el punto de vista legal, integral, de cualquier dictamen que se pueda realizar en un determinado expediente. ¿Qué quiero decir esto? Hacemos un análisis fundamentalmente de acuerdo a lo que el procedimiento indica que debe ser, de acuerdo a la normativa jurídica vigente. Es muy similar el sistema que hace asesoría letrada. Todos los pasos en cuanto a los antecedentes del expediente
En cuanto al concurso, están legítimamente correctos. Y se ha analizado la admisión formal a los efectos de ver si tiene alguna situación desde el punto de vista formal que no esté de acuerdo a la aceptación o no del recurso que se había presentado. La admisión formal, por eso es que se acepta, porque no tiene ningún impedimento. Y el análisis de la cuestión indica que debe ser rechazado en en el aspecto sustancial. Es muy largo el dictamen de asesoría letrada, pero básicamente yo les puedo explicar punto por punto de todos los aspectos que tiene que ver con la legitimidad del expediente. Es muy largo. Si ustedes me permiten hacerlo, yo lo hago punto por punto. Yo les aclaro y les sostengo que este expediente, desde el punto de vista jurídico y procedimental, está en condiciones de aceptar como la comisión se expidió en ese momento. Estuvimos todos presentes, algunos en forma presencial viendo el expediente en formato papel, otros en forma virtual, y no hubo ninguna oposición, no hubo otro dictamen en contra, así que no veo por qué ahora exista algún cuestionamiento sobre el tema. Yo, desde el punto de vista jurídico, me adhiero total y absolutamente al dictamen de asesoría letrada, que es impecable. Por eso, si alguien tiene alguna duda para plantearla, pues yo se los puedo contestar. Pero diciendo que es una cuestión que presenta alguna sospecha de algo, alguna duda, uno no puede contestar de esa manera sobre alguna duda que pueda tener cualquier consejero que está escuchando y que no sé si han leído todos el expediente, pero desde ya les estoy diciendo que yo estoy totalmente de acuerdo con asesoría letrada. He hecho un análisis minucioso. Acá hay una recusación que se plantea. Esa recusación tiene cuestiones que fue rechazada, obviamente, por las instancias correspondientes y que se establece normativamente para hacerlo. Pero confunden en esa recusación lo que es la recusación en sí mismo desde el punto de vista personal con un aspecto institucional. Es decir, recuso porque fulano de tal era participante de un gremio en una determinada oportunidad. Entonces mezcla la cuestión de la recusación, que tiene que ser una enemistad personal, con una cuestión que tiene que ver de gremios. Acá es una cuestión de gremios, una situación de gremios, de un sector y otro. Pero les digo sinceramente, eso no puede llevar a ninguna sospecha de nada, porque el procedimiento es correcto. El procedimiento se ha realizado correctamente. Si ustedes tienen alguna cuestión que quieren que les aclare, se las aclaro. Y si no, paso a desarrollar cada uno de los pasos del dictamen de letrada, que es en el que nosotros hemos coincidido en la comisión. Perdón por el pedido de palabra, Hugo. Sí, no, perdón, interrumpo un segundito nada más, Hugo, porque hay pedidos de palabra. No, yo lo que no me quedó claro, ¿cuál es el informe de la comisión? ¿La comisión qué informó? La comisión informa que se acepta formalmente y se rechaza sustancial
perdón. Se aceptan los formales. Queda letrada. No sé cómo quedó, no lo tengo acá el dictamen, no sé cómo quedó en definitiva el dictamen, pero nos ajustamos a lo que, a las conclusiones que llega la Dirección de Asuntos Legales. Si usted lo puede leer, Raúl, sí, le voy a pedir, porque yo no lo tengo acá el dictamen. Por supuesto, se aceptan lo formal y se rechazan lo sustancial, la impugnación presentada por el aspirante Pola en contra de la resolución que propone la designación del aspirante primero en el orden de mérito, que es Fabricio Quiroga. Ahora le explico, luego hay pedido de palabra. Ahora leo el dictamen, aclaro que el informe que acaba de hacer el doctor Dutt desde el punto de vista de la Comisión de Interpretación y Reglamento es ese, que están dadas las condiciones para aceptarlo en lo formal por haberse presentado en plazos, en tiempo y forma, pero rechazar en lo sustancial por carecer de elementos que fundamenten tal impugnación. Analizadas las actuaciones de referencia, las comisiones de interpretación y reglamento y docencia y concurso, de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales, sugieren aceptar en lo formal y rechazar. Así, Raúl, se le corta. No aconsejan aprobar lo actuado por la comisión asesora y proponen decir... no sé hasta dónde llegué. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿se escucha? El último tramo, ¿por qué no repite el último tramo? Bien, aceptar en lo formal y rechazar en lo sustancial el recurso interpuesto por el aspirante Pola contra la resolución 6-2019 del Comité de Educación Secundaria. Acción asesora. Sí, se entrecorta, Raúl. En designar al señor Fabricio Quiroga en el cargo concursado. Ese es. Te cortó todo. De la comisión. Cortó, se cortó. Vuelvo, se cortó. Bueno, hagamos una cosa. Mientras le damos la palabra a Gatica y Cueto, yo salgo y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Bueno, sí, bien. Entonces, chicos, me aceptan cuando ingrese. Creo que lo que Raúl estaba intentando decir es lo que hablamos en la comisión, que están todos los pasos legales cumplidos para poder presentar un recurso para impugnar la decisión, pero en lo sustancial, en los motivos por los cuales esa persona decide impugnar a participantes y al comité evaluador, no son válidos desde el punto de vista jurídico, por algo que dijo Hugo Cayero totalmente, que es... Hay una confusión, el impugnante intenta aducir enemistad personal con institucional, cuando el convenio colectivo de trabajo nos dice que para impugnar se necesita a una comisión evaluadora se necesita una enemistad personal, y él funda esa enemistad personal en la pertenencia a un gremio, que no es personal, eso es institucional. Entonces, desde ese punto no hay mucha... posibilidad de tener otro tipo de interpretación o de que se pueda mirar desde otro lugar. Es muy claro el reglamento y el estatuto, el convenio colectivo en cuanto a los motivos de impugnación. Y otra cuestión que a mí me parece sumamente importante y que también hace a esta decisión que hemos tomado es que la persona que impugna, cuando dice los motivos por los cuales impugna, no presenta probanzas de nada de lo que dice. Entonces, uno sabe y nos enseñan en la facultad que cuando uno cuestiona una decisión de cualquier órgano, aduce sus motivos y nos dice la constatación de esos motivos. Pero en este expediente en ningún lugar se puede ver la constatación de esos motivos, son meras expresiones en palabras que no se traducen en documentos ni en probanzas. Entonces, desde ese lugar no se le puede hacer lugar a un recurso en ese sentido. Yo adhiero totalmente a lo que dice Hugo y me parece que si hay consejeros o consejeras que creen que no hay que no se han dado bien los procesos formales o por alguna de las cuestiones que escuché a la hora de hablar de abstención, podemos irlos aclarando, porque la verdad es que se ha hecho un recorrido profundo en la comisión respecto al tema, y en ese momento, en esa comisión, No se armó un dictamen aparte o nadie dijo, che, acá no están cumplidos los procesos legales.
sino todo lo contrario. Eso fue lo primero que vimos y coincidimos todos, que el proceso legal está cumplido. La decisión, si nos gusta o no nos parece, creo que el camino es otro, pero no el de hablar de una abstención por informalidades. Creo que eso es algo que no podemos por ahí dejar que sea algo tan laxo de decirlo, sino que tenemos que ir sacándonos las dudas cuando nos parece que eso es lo que ha sucedido. Bueno, gracias, Santiago. Doctor Cueto. Muchas gracias, señor rector. Decirle a mi amigo Hugo Duch que de ninguna manera pongo en tela de juicio la capacidad profesional y su equilibrio y perfecto análisis que hace de este expediente desde lo jurídico y legal. Eso porque de ninguna manera lo haría, no es mi métier, no tengo la profesión. Luego, sí hacer un comentario, y sobre todo porque nuestro consejero Santiago Gatica me ha dado pie, voy a hacer algún detalle de la razón por la cual sí voy a fundamentar entonces ahora mi abstención. Porque mi idea no era entorpecer este expediente de ninguna manera, porque Hugo Duch tiene toda la razón del mundo. Desde el punto de vista legal, y de acuerdo al informe de asesoría letrada, la impugnación no tiene ningún tipo de lugar. Diferentes razones, pero ahí no va mi razón. Yo no lo estoy analizando desde el punto de vista legal, donde puede estar perfecto, pero sí lo veo desde el aspecto administrativo, que permítanme, es una pata central de cualquier expediente. Hay una primera consideración a FOJA 7, donde es la señora directora del colegio o del Liceo Agrícola, hace el pedido al señor rector de un concurso categoría 3 para la parte administrativa. Y hace la presentación formal del pedido, donde en principio ella está formando parte del jurado, y dado que hay una consideración por parte del área de recursos humanos haciendo alusión a la 366, ella se exime y se cambian los dos titulares en el jurado. Esto llega luego de la aprobación de la parte presupuestaria y de la parte de recursos humanos a este Consejo Superior, quien no autoriza a la directora del LAE al concurso, porque ella no podía pedirlo directamente, sino que existen autoridades intermedias, que son la directora de la DIGES y la secretaria académica, que son en la línea de sucesión jerárquica a quienes debía referirse. No obstante, el Consejo Superior, por resolución, determina la autorización para que DIGES proceda al concurso. Inicia todo el proceso y el señor Pola sistemáticamente va a impugnar en tres ocasiones diferentes momentos, que pueden ser motivos o no de tratamiento, pero no es mi objetivo en este momento. Para mí particularmente, lo que entiendo que es motivo de revisión y que no tiene ningún tipo de antecedentes anterior en el orden administrativo, es que las impugnaciones hechas a FOJA 102, 103 y 104 del expediente son respondidas por la comisión asesora, es decir, que el mismo impugnante, el mismo impugnado, le contesta al impugnante que no hay mérito suficiente para ser impugnado. Y eso, perdónenme, administrativamente, no corresponde. Luego, a FOJAS 265, donde forma una de las hojas correspondiente a asesoría letrada, donde se hace el detalle de las razones por las cuales se justifica que no corresponde hacer o darle o aprobar o aceptar la impugnación, nada se dice de este procedimiento, porque la intervención de la comisión asesora recién es ratificada casi un año después por el Consejo Educativo que forma parte de la DIGES y que es la autoridad de intervención en este concurso.
Es decir, que hay un procedimiento administrativo, no voy a lo legal, donde no pongo en duda, vuelvo a decir, el procedimiento, sino voy a la parte administrativa y donde hay un elemento que a mí, perdónenme, no estoy dispuesto a aprobar, que es que el impugnante pueda responder al impugnado en un concurso sin la mediación de la asesoría letrada o de la autoridad superior inmediata que tenga participación en el expediente. Entonces, sintetizo y no vuelvo a tener intervención porque con esto he fundamentado mi abstención, es que yo no puedo aprobar un expediente que tiene un vicio administrativo, que tiene sus consecuencias legales y procedimentales, pero un vicio administrativo que, perdónenme, no está manifestado en ninguna norma de la universidad, y es que una persona que ha sido impugnada sin previa intervención de la autoridad superior pueda negar el derecho a ser impugnado por parte de otra persona. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Volvió Raúl. Ahí el doctor García Garino está pidiendo la palabra. Pedido de palabra, antes quiero anticipar algo. Acá hay un único dictamen con algunas abstenciones. No hay otro dictamen en contra. Yo quiero aclarar esto porque sobradamente está hecha la abstención del doctor Cueto. No hace falta entrar tanto en el detalle porque no se está, él no está proponiendo un dictamen en contra, sino simplemente abstenerse. Así que es un poco, y le voy a dar la palabra al consejero García Garino para simplificar el proceso. Acá hay un único dictamen con 3 o 4 abstenciones, nada más. Es lo que tenemos. No hay otro dictamen en contra. ¿Está claro? Está clarísimo. Ingeniero García Garino. Gracias, Raúl. Señor rector, queridos colegas, en primer lugar, quiero dejar sentado que valoro enormemente la contribución del doctor Cueto y respeto en lo personal su preocupación que nos acaba de manifestar y justificar. Suscribo plenamente, porque estuve participando en la comisión y participando presencialmente, las palabras del doctor Duch. No me llevé la computadora porque pensé que, iluso de mí, pensé que íbamos a tener micrófono. Y bueno, como no tenemos tanta tecnología, porque a veces falla la internet y demás, no me llevé la máquina y tenía que pedir prestado máquina para poder hablar. Quizás no me escucharon suficientemente cuando participé en la comisión en forma presencial. Dicho este comentario al margen, decía que suscribo plenamente las explicaciones del doctor Duch, porque fue el argumento con el cual nos centramos durante la comisión. Es más, recuerdo haberle preguntado al doctor Duch, que era el único abogado presente en ese momento, si llegábamos a tomar alguna decisión en contrario del dictamen de recursos legales, y si hubiera habido en ese caso alguna apelación. Yo lo llamé sede administrativa, no sé si es correcto, una apelación ante la justicia, si nos iban a dar la razón al interrumpir el proceso obrando en contra del dictamen de asuntos legales. El doctor Duch me dijo, no, de ninguna manera, corremos el riesgo de perder, si digamos alteramos todo esto, corremos el riesgo de perder la apelación en sede judicial. Bueno, hubo bastante discusión, ya la discusión venía de antes, y no hubo otro dictamen, como decía el señor Uripo recién. Entonces, yo acá creo que hay que hacer un balance. Trato de interpretar todas las posiciones, de ponerme en el lugar de todos. Respeto enormemente, como dije, la postura y la hidalguía personal del doctor Cueto, en el sentido que él no está tranquilo, no está conforme, no sé cuál es la palabra que habría que usar. Valoro enormemente, como dijo también el doctor Cueto, todas las explicaciones y la solvencia profesional del doctor Duch en cuanto a la parte legal. Y ahora sí, en base a estas dos salvedades, a dos colegas que aprecio mucho, quiero decir una cosa. Nosotros somos un cuerpo colegiado que funcionamos con unas normas. Entonces, nosotros venimos y trabajamos en comisión, y la comisión es la que alimenta las decisiones del pleno. Entonces, normalmente llegamos al pleno con una
perdónenme la palabra coloquial, cocina con un dictamen de gente que estuvo trabajando en un grupo mayor o menor para ver esto. Bueno, así estamos. Yo creo que hay un solo dictamen y me parece que tenemos que seguir adelante, porque seguir adelante es de alguna manera respetar el estatuto del Consejo, respetar las pautas y avanzar. En todo caso, aprendamos la lección y si en el futuro tenemos alguna más mínima duda, permanecerán los expedientes más tiempos en comisión y veremos de ser exhaustivos en los procedimientos. Pero ahora, alea jacta es, dicen los abogados, ¿no? Parece que no nos queda mucho más margen para seguir avanzando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y yo, gracias. Raúl, una cosa quiero aclarar. Sí, sí, doctor. Yo no estuve en las comisiones, en las reuniones de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Laborales cuando se trató el expediente en dos ocasiones, creo. Estuve muy abocado a la Comisión de Docencia y Concurso. Por eso tuve mayor responsabilidad en analizar el expediente foja por foja. Yo les puedo asegurar que desde el punto de vista legal no tiene ninguna objeción el dictamen que hemos presentado ante el Consejo Superior de la Comisión y no tiene ninguna objeción el dictamen de asesoría letrada. Nosotros los abogados siempre pensamos en todas las instancias, las que fueron y las que pueden venir. Es decir, el expediente no está terminado acá, en el caso de que exista un rechazo. Aún tampoco está terminado en el caso que se proceda de acuerdo a lo que ha dictaminado la comisión. Es decir, la vía recursiva sigue, o puede seguir. Yo les puedo asegurar, en esa mirada que tenemos los abogados de que la vía recursiva puede seguir y llegar hasta la justicia ordinaria, si tuviésemos una resolución distinta a la que la comisión aconseja, sugiere, en la instancia superior la universidad perdería el juicio. Porque acá hay una cuestión que es subyacente a lo jurídico, que es que existen dos postulantes con parecería problemas internos gremiales. Pero lo jurídico no puede hacerse cargo de eso cuando el que recusa, recusa mal. Además, todas las resoluciones que se fueron dando en el mismo expediente son legítimas. De manera que esa aclaración quiero hacerla, porque la mirada nuestra, y la que yo aconsejé como abogado, una mirada estrictamente jurídica, estrictamente jurídica, objetiva, sin tener en cuenta lo que subyace, que es una cuestión de enfrentamiento gremial. Porque no es propio traer esas cuestiones a una situación que es absolutamente jurídica. Gracias. Bueno, yo había pedido la palabra. ¿Le podemos dar la palabra a la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, que creo que como presidenta quizás puede ser, consejero Batista? Sí, después yo solamente quiero decir lo último y ya con eso no hablo más. Adelante, Claudia, por favor. Bueno, es cierto que llevamos tiempo con este expediente, porque tanto en interpretación y reglamento, que es cierto que no estaba Hugo, estuvo más presente en la primera parte Fernando, y laborales nos generaba bastantes dudas, y por lo cual pedimos el expediente en papel para poderlo ver. Bueno, en este momento esas dudas, lo que está planteando Cueto, es decir, no es el tema de lo de Pollack o lo de Quiroga, sino algunas dudas como por ejemplo cuando se cambia el jurado que sale
la directora y nos suben los suplentes directamente. Bueno, el tema de lo de la DIGES lo vimos en el papel la semana pasada, pero es cierto que nosotros, o yo especialmente, me dejé llevar más por el tema este de jurídico, que le tenemos siempre miedo a los abogados, o que la palabra, bueno, fue tan contundente, Hugo, en ese momento. Y hoy la verdad que me siento muy mal de no haber hecho otro dictamen o de no haber visto eso, por lo cual sugería si querían que pasáramos a comisiones para que lo vean todos y estén más tranquilos. Pero es cierto todo lo que acaba de decir Hugo y Carlos. Carlos fue el que hizo esa pregunta. Si nosotros acá anulamos o rechazamos, bueno, jurídicamente no. Está, y en función de eso es que siguió y llegamos con este dictamen común. Entiendo las abstenciones por las dudas, es decir, a mí también, planteadas ahora también son las mismas que teníamos desde el principio, por lo cual motivó pedir el expediente, citar a la directora. No el tema de Pola, Quiroga, el gremio, el no gremio, sino que bueno, fue eso. Es lo único que quiero decir. Gracias, consejera García. Consejero Gatica, adelante. Bien, aprovecho porque justo ahí el decano Cueto habló de cuáles son los motivos por los cuales él sugiere abstenerse y vi muchas caras que asentían por acá por el Zoom. Entonces me parece pertinente aclarar lo siguiente. En el procedimiento administrativo, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo admite que el mismo órgano que dicta la resolución, la cual se impugna, la revise. Eso es la primera instancia del proceso administrativo, del procedimiento, la reconsideración. Que el mismo órgano que dictó la resolución, que se objeta, la revise y la reconsidere. Que es lo primero que... Por eso cuando se impugna al miembro de la comisión asesora, contesta la comisión asesora. Luego, cuando Pola, o creo que así se llamaba el impugnante, no está de acuerdo con lo que le dice la comisión asesora, va a un órgano superior, pero eso no es un vicio o un defecto que nos diga acá que bueno, que no se ha cumplido el procedimiento, porque es legítimo según el procedimiento administrativo que el mismo órgano que dicta una resolución en primera instancia reconsidere cambiar su decisión. Si ese órgano no lo hace, ahí es, y por eso mismo ha llegado a este Consejo Superior. Entonces, a mí me parece, por ahí, para quienes adherimos a este dictamen, dejar en claro que no estamos aprobando algo que esté viciado o que no se haya cumplido con el procedimiento administrativo, porque es algo que la ley comprende la reconsideración por parte del mismo órgano. Cuando la reconsideración del mismo órgano no nos responde o no nos parece correcta, ahí lo que hacemos es un jerárquico en subsidio y llegamos a instancias como la del Consejo Superior, y por eso estamos decidiendo esto. Gracias. Consejero Talleret. Gracias, Raúl. Buenos días. Bueno, escucho y me genera también, las dudas se transmiten, ¿no? Y creo que si estamos en este plenario, no sería la primera vez que algún expediente o algún informe de comisión, un dictamen de comisión que presentando dudas, vuelva. O sea, no me parece... nada malo ni nada fuera de lo común. Y en este caso veo las dudas y me transmite las dudas, sobre todo la presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales. O sea, no es menor que la presidenta de una comisión sincere sus dudas. Y que también está clarísimo que por el lado jurídico no se ha planteado. Yo entiendo que lo que ha planteado el decano Cueto no viene por el lado jurídico, lo ha dicho, ha sido muy claro. Y las dudas están en otro lado. Entonces, podemos seguir, y Hugo, me parece que no es necesario, y confiamos plenamente, yo creo que es así el consejo, en que puedas fundamentar lo jurídico y explayarte, y no creo que ahí está, porque no se ha planteado la duda ahí. Las dudas están puestas en algunas instancias administrativas, y yo sugiero, tomando la palabra y la iniciativa de la decana García, es que vuelva a comisión, no sería la primera vez. De no ser así, yo con dudas, llegado a esta instancia, no habiendo estado en todo, estuve un momento nomás en ese tratamiento, pero no tengo suficiente elemento, y sí me han transmitido las dudas,
y en ese caso también me voy a abstener de votar. Consejero, gracias, consejero Taller. Consejero Fuertes. Sí, buen día a todos. Pido disculpas de no tener la cámara encendida porque en el lugar que estoy tengo poca conexión y si la prendo no va a saber lo que hablo. Yo creo que yo estuve en la comisión, bueno, después de lo que dijo el doctor Dush, que legalmente está todo bien, el tratamiento que tuvo en comisión fue largo, se le dio su tiempo y bueno, y se dieron todas las opiniones. Así que voy a proponer una moción de orden para que se vote, ya que viene de comisiones y viene con un tratamiento afirmativo. Propongo una moción de orden para hacer una votación sobre el tema. Bueno, gracias, doctor Fuerte. ¿No hay más pedido de palabra? Sí, yo. Bueno, anotamos entonces porque hay una moción de orden. Doctor Cueto. ¿Alguien más? Bueno, nadie más. Está cerrada la lista de oradores. González. Miguel González Gaviola. Cueto González Gaviola. ¿Nadie más? Adelante, doctor Cueto. Gracias, Raúl. Pido disculpas porque voy a faltar a mi palabra. Dije que no iba a volver a pedir la palabra y la pedí. Pero es simplemente para aclarar un poquito más una situación. En principio, volver a insistir que desde el punto de vista legal, insisto, no tengo ninguna consideración en contra. Que entiendo que no hay ningún derecho adquirido hasta que el Consejo Superior resuelva y tome una decisión por aprobar o tomar cualquier otra decisión, que es cuando realmente se generan los derechos. Digo por lo que puede ser en un futuro el tratamiento de este expediente. Por otra parte, mi planteo es exclusivamente en lo administrativo. Y perdóneme, consejero Santiago Gatica, la legislación administrativa del derecho administrativo es cierto que da derecho a recusaciones, pero cuando hay un concurso, y cuando el señor Pola, primero, impugna porque no se le permitió cambiar ampliar la duración o el tiempo para que pudiera preparar el concurso. Luego, impugna porque no pudo acceder oportunamente al expediente y a los expedientes de los contrincantes porque estaba guardado en una caja fuerte. Luego, termina impugnando a los jurados por las situaciones que dio. Que las otras consideraciones se puede haber hecho alguna razón por parte de los impugnados y haber explicado una situación. Pero si yo lo estoy a usted impugnando, usted no me puede responder a mí que yo no tengo derecho a que usted lo impugne. Entonces, no pudo jamás la comisión asesora haber respondido al impugnante que no era motivo de impugnación lo que estaba diciendo. Eso se lo tenía que decir una autoridad superior o una asesoría letrada o alguien. Eliana, porque si no, desde el vamos, no hay ninguna posibilidad que el impugnado o la impugnación prospere, porque nadie va a reconocer algún vicio al respecto. Simplemente, y ahora sí, prometo que no me callo porque ya he especificado mi razón de abstención. Gracias. Gracias, doctor Cueto. Consejero González Gaviola. Consejero González Gaviola. ¿Se me escucha? Perdón. Sí, sí. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. Bien. Confieso, no participé en la comisión. Están proponiendo que votemos y se generan un montón de dudas. Voy a hacer una más reflexivo. Para intentar conseguir información y saber cómo votar. En primer lugar, tengo una duda y coincido con el doctor Cueto en que nosotros no tenemos ninguna obligación de resolver un concurso, ni este ni ninguno. Somos el cuerpo que
que toma la decisión. Creo que no hay derechos adquiridos hasta acá. Y pido, por favor, que Hugo me saque la duda. Me parece que nosotros no perderíamos ningún juicio si resolvemos anular el concurso e iniciarlo de nuevo. Lo planteo como duda, más como afirmación. Yo creo que es así. Tengo entendido que es así en cualquier trámite, en una licitación, en un concurso de cualquier característica. El Consejo Superior es soberano para tomar la decisión. Si consideramos que el trámite es incorrecto, podemos empezar de nuevo. Entonces, esta es una dimensión jurídica, pero me interesa mucho más la otra dimensión, que es la dimensión de la gestión institucional. Supongamos que esto fuera así y que nosotros tenemos atribuciones para anular el concurso y empezar de nuevo, pero hay valores institucionales involucrados. Yo digo, muchas veces nos autocriticamos en la universidad porque los trámites demoran muchísimo y cubrir una vacante lleva un montón de tiempo. Y nosotros tenemos definidos procedimientos que tal vez son un poco más lentos de lo que nos gusta, pero apuntan a valores como la transparencia. Entonces, la pregunta que me hago cuando tengo que votar, la verdad, por el momento no tiene respuesta. Y digo, puede haber vicios administrativos. El doctor Cueto señalaba que los vicios no eran jurídicos, sino administrativos. Entonces, bueno, ¿qué ponen en juego estos errores administrativos? Me parece que el régimen de concursos tiene un primer valor muy, muy claro en la universidad, que es la transparencia y la evaluación de los méritos. Mi pregunta sería, y no tengo información por ahora para contestarla, si todos estos posibles vicios de procedimiento, que son más administrativos que jurídicos, están poniendo en duda alguno de los valores que nosotros defendemos como universidad. Porque si no, me parece que tiene que privar el valor de que necesitamos que nuestros procesos sean ágiles. Entonces, si los vicios tienen la dimensión suficiente para que dudemos si el proceso está llevando a un buen resultado, me parece que podemos ir para atrás. Pero una simple duda, después de que ya pasó todo el procedimiento, porque esto pasó por comisión, la comisión lo evaluó y dictaminó. Y en ese sentido me voy hacia el otro lado. Digo, bueno, si ya pasó todas las etapas, no hay errores significativos que invaliden desde el punto de vista jurídico el procedimiento, la pregunta es, ¿hay errores administrativos que invaliden el procedimiento desde el punto de vista de los intereses de la universidad? Me parece que acá tiene que primar el interés de la universidad. Por un lado, el interés es aceleremos los trámites, cubramos las vacantes, porque como institución necesitamos cubrir las vacantes. Por supuesto, si en ese proceso dañamos alguno de los valores claves institucionales, sí tengo que tirarlo para atrás. Por la información que yo tengo hasta este momento, no alcanzo a discernir si hay una cuestión crítica. Entendía yo por lo que dice el doctor Cueto que hay un error de procedimiento entre que el jurado le contesta al impugnante y no debía hacerlo. De todas maneras, en mi humilde visión del procedimiento, está bien, si hay una impugnación de un jurado, le darán vista a ese jurado y ese jurado contestará. A lo mejor se salteó esta etapa donde alguien le da vista al jurado y el jurado contesta. Si el problema es ese, la verdad es que es un problema de procedimiento que a mí no me parece que afecte valor, pero yo no lo estoy viendo y confío en todo el proceso, en toda la visión desde lo jurídico y desde lo administrativo, que nos garantice que el valor de transparencia, el valor de evaluación justa, existe. Si esos valores están respetados, yo tiendo más a aprobar y no dilatar más el proceso. Si hay dudas sobre eso, entonces podría evaluar si tenemos que anular y empezar de nuevo, pero me suena, perdonen porque no he estado en el proceso, pero el tema de volver a evaluar, que nosotros como órgano reevaluemos algo que ya se evaluó en comisión, me hace algún ruido desde el punto de vista del otro valor institucional, que es, tenemos la responsabilidad de gestionar la universidad. Entonces, bueno,
quería agregar un poquito más de confusión a este tema con mi análisis, porque estoy confundido y lo quiero compartir. Muchas gracias. Está bueno. Gracias, consejero. Señor rector, nos tenemos que ordenar. Entonces, voy a hacer una consulta, porque la lista ahora está cerrada. Hubo una propuesta de la consejera Claudia García, apoyada por el consejero Talleré, de que el expediente vuelva a comisión. ¿Está en pie esa propuesta? Pregunto a los autores, porque es lo primero que tengo que poner a consideración, consejera García. Sí, sí. Bien, bien. Entonces es la propuesta, señor rector, que tenemos que poner a consideración en primer lugar para su votación. Pero para ello me van a tener que disculpar, pero hay consejeros que se han retirado sin que sean autorizados por el presidente, entonces yo ahora no sé el número que tenemos, que era de 30 al comienzo de la sesión. Raúl, ¿me permite una aclaración reglamentaria, que por favor alguien lea el estatuto y nos lo diga? Previo a eso, me parece que hay dictamen de comisión, y el dictamen de comisión no se puede tirar atrás si no están los dos tercios en contra. No, perdón, consejero. Perdóname, la cuestión reglamentaria no sé cómo es. Sí, le explico. La que vuelva a comisión es una moción de orden y prevalece sobre cualquier otra moción. Es como cerrar la lista de oradores. Entonces se pasa primero a votar la moción de orden. Votar la moción. Si prospera la moción de orden, el expediente vuelve a comisión. Si no prospera, se pone a consideración el dictamen elaborado por ustedes. ¿Está aclarado? Okay. Bien. Señor rector, lamentablemente me tomo unos minutos, pero debemos corroborar el número de asistentes porque ha variado. Así que tomo lista, por favor, Eliana y Franco, atentos. Voy a nombrar a los presentes. Rector, me tienen que ir diciendo sí, ustedes chicos, por favor, y chicas. Sí. Talleret. Sí. Filippini. Sí. Castro. Presente. No, no estoy sometiendo a votación. Contéstenme nada más que el personal de la secretaría, les pido por favor, no los consejeros ni consejeras. Ah. González Gaviola. Sí. Miatelo. Sí. Sioco. Sí. Claudia García. Sí. Irene Pujol. Sí. Jimena Arice. Sí. Cueto. Sí. Patricia Infante. Sí. Dinazo. Sí. Sí. No. Bueno. Trozo. Sí. Cánovas. Sí. De Ondarra. Sí. Dueñas. No. ¿No está? Bueno, estaba presente. Ahora no está. Coach. Sí. Gorra. Sí. Salinas no está, ¿verdad? No. Duch. Sí. Apaza no está, ¿verdad? No está. Bien. Paparini. Sí. García Garino. Sí. García Cardoni. Sí. Fuertes. Sí. Aguilar. Raúl también ingresó Burgos recién, ¿sabes? ¿Quién? Burgos. Acaba de entrar ahora, no la tenía. Sí, acaba de entrar. Pero, hace 3 minutos, yo la avisé por WhatsApp. Silvina Burgo ha ingresado en lugar de Cecilia Pirrone, entonces. Exacto. Burgos. Bien. Fuertes y Aguilar, ¿bien? Sí. Sí. De los egresados creo que está Torres nada más, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Y de los estudiantes tengo a María José Rodríguez, ¿está? No. ¿Se retiró? Bueno, se retiró. Porque estaba. Bien. Tengo entonces a Gatica. Y Gelbes. Y Gelbes. Nadie más, ¿verdad? De los alumnos. Nadie más. No, nadie más. Bien. Y Marcelo Mellano. Ahí está entrando Majo Rodríguez. Ahí está entrando Majo Rodríguez, Raúl. Bueno, entonces sí está. Bueno, quiere decir que tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. A ver la planillita, los dos tercios de 30, que no la tengo a mano, Eliana, por favor. 20, Raúl. Bien, 20, perfecto. Bueno, vamos, entonces tenemos 30 asistentes. Vamos a poner a consideración, señor rector,
La moción de la consejera Claudia García, el consejero Talleret, de que el expediente vuelva a comisión. Así que los que estén a favor, que vuelva a comisión, me dicen sí. Los que estén en contra, que vuelva a comisión, me dicen que no. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Raúl, una pregunta técnica. Sí, sí, señor. ¿Yo qué tengo que hacer? Ah, bueno, hay que ver si se van a abstener o porque ahora viene la consulta. Había 5 o 6 personas. Por eso, no, bueno. En esta consulta, ¿tengo que votar o no me corresponde? Entiendo que usted se abstenía en la votación del dictamen de la comisión. Entiendo. Sí, exacto, exacto. Bien, gracias, Raúl. Voto. Bueno. Vamos con la votación, señor rector, entonces. Rector, ya está todo ordenado. Bien, vamos. Rector Pisi, que vuelva o no vuelva, ¿sí o no? Sí. Yo en realidad, por la confusa explicación que hizo Miguel González Gaviola, y la comparto plenamente, yo diría que no vuelva, que se apruebe. Bien, perfecto. Por no, entonces. Seguimos. Talleret. Sí. Filippini. Filippini. El audio. Perdón, no. Castro. No. González Gaviola. No. Miatelo. Sí. Scioto. No. Claudia García. Sí. Irene Pujol. No. Ximena Erice. Erice. Sí. Peto. Sí. Sí. Patricia Infante. Sí. Dinazo. No. Trozo. Sí. Cánovas. Cánovas. Tiene apagado el audio. Ya está. No. De Ondarra. No. Coach. Sí. Corra. Sí. Duch. No, pero quiero fundamentarlo, si ustedes me permiten. No, perdóneme, doctor Duch. No, podemos. Ya está. Estamos en una votación, le pido mil disculpas con todo respeto. Bueno. Paparini. Que vuelva, sí. García Garino. No. García Cardoni. Sí. García Cardoni. Sí. Hola. Burgos. Sí, dije. Sí, lo escuché. Burgos. No. Fuertes. No. Aguilar. Sí. Torres. No. Por favor, los micrófonos. María José Rodríguez. Sí. Gatica. No. Helves. No. Millán. Sí. Bueno, contamos. Chicos, ¿me ayudan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tengo por que vuelva. Y 16 por no. 16 por no, queda los 30, no alcanza los 2/3, o sea que no vuelve a comisión. Si me permite, sí es importante señalar que 3 personas no estuvieron en el debate, pero votaron. Porque éramos 39
38, después 39, 40, 41. Lo digo perdón, nada no, más. No, no, perdón, no lo entendí. ¿No? ¿Lo puede aclarar, consejera Trozo? Sí, cuando empezamos a decidir que íbamos a votar, no éramos 41. Hay personas que entraron después del debate, a lo mejor de alguna manera estuvieron escuchando el debate, eso no lo puedo saber. No, perdón, usted está, le voy a corregir, nunca estuvimos 41 consejeros presentes, en ningún momento. El y ahora dice 41 participantes. Porque están los secretarios que forman parte de la reunión y no son consejeros. Bueno, o sea, se sumaron tres personas, no sé cuántos. No importa, está bien, está bien. No hay que, perdón, no, perdón, es importante aclarar esto, no hay que guiarse por la lista de participantes del Zoom. Hay me sigo corrigiendo, por algo claro. chequeé antes de someter a votación el listado y arrojó 30, y un consejero puede ingresar a la sesión en tanto no lo disponga el presidente, en contrario, en el momento que quiera puede hacerlo, consejera Trozo, no tiene nada que ver, perdóname, pero... Se sumaron personas, está bien. Pueden haber estado escuchando desde el otro, de la otra manera de escuchar la reunión. Claro, claro, pero no tiene nada de malo. No, no, un consejero puede ingresar en el momento que lo desee. Claro, de manera, atención. Estamos dentro de los... Bueno, no sé, es una apreciación suya, discúlpeme. Sí, yo sí, no... sí. Bueno, señor rector, entonces ahora lo que tenemos que hacer es... poner a consideración el dictamen de la comisión. Doctor Dutch, yo le pido mil disculpas que no le di la palabra, pero usted sabe que... No se haga ningún problema, no se haga ningún problema. Me siento mal porque, por el respeto que usted me merece, pero en una votación no podía... No, Raúl, quédese tranquilo. Yo era una forma de colaborar para una mayor seguridad de los que tienen dudas, nada más. Pero quédese tranquilo que no hay ningún problema. Gracias, bien. Gracias doctor. Gracias. Bueno, señor rector, lo que hacemos ahora, porque ya no hay más uso de la palabra, porque esto fue cerrado por una moción de orden, es poner a consideración el dictamen único que queda en este momento, que es el dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento y Asuntos Laborales. Entonces ahora voy a consultar, por lo que pasó al comienzo, si hay abstenciones en este sentido. Sí, yo creo. Bueno, yo tenía anotado recién las abstenciones y lo consulto, que me es más fácil. Mariano Aguilar me está levantando la mano porque se abstiene. Sí. Bien. Cueto era el otro, sí. Continúa con su abstención. Bien. Yo también, Raúl. Más. Paparini creo que era la. Miatelo. Yo también me abstengo. Paparini, creo. Yo también, Raúl. Paparini. Yo. Momento. Yo también. Borra. Bueno, no es más fácil hacer votación, Raúl. No es más fácil hacer la votación uno por uno. No, porque lamentablemente y reglamentariamente las abstenciones deben ser hechas antes de una votación. Uh-huh. Está bien. Coach y Trozo, Raúl. Coach y Trozo. A ver, lo repito. Yo había planteado si no volvía a comisiones, ahí lo había escrito. Y García. Bueno, tengo Aguilar, Cueto, Miatelo, Paparini, Gorra, Koch, Trozo y García, ¿correcto? Yo falto. Talleret también, Raúl. Talleret. Y yo también. Majo Rodríguez también. Raúl. Uh-huh. Sí. ¿Quién me. Estoy habla? Bien con. Doctor Miatelo, ¿me está hablando usted? Mario no. García también. García Arena, Raúl. García Cardoni. Mario García. Sí. No, García Cardoni, García Garino, no. Claro. Sí, García Cardoni, perdón. Lo que pasa es que no me oís, Raúl. Bueno, listo entonces. Me tenés afuera, Raúl. No, es que no le escucho bien. No, bueno, ya van varias veces, ya por eso te lo digo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 11 abstenciones. ¿Eh? Sí, correcto. Bueno, ponemos entonces, señor rector, a consideración el dictamen de la comisión. Rector. Aprobado, ¿no? Sí. ¿Cómo?
ya queda aprobado, bueno, ¿no? En realidad sí, porque de 30 asistentes hay 11 abstenciones, hay una mayoría. Ya está, sí, claro. Sí, por supuesto que no es necesario votarlo, sí. Bueno, no, rector, eso sí. Iba a decir, que no es necesario votarlo. Claro. Sí. Está bien, es bueno, correcto, sí. Bien. Alguno puede votar en contra. Levanten la mano. Es una realidad. Después de que votemos el tema, me gustaría decir. No creo algo. Que suceda, pero bueno, una posibilidad. Y lo único que faltaría ahora es que alguno diga ni, porque ahí la claro. Para la confusión generalizada. Bueno, respecto al tema, consejero Gatica, está cerrado, porque se cerró la votación, no podemos volver a hacer uso de la palabra sobre. En realidad es sobre el uso de las abstenciones, pero bueno, quizás no viene al tema, después lo charlamos. Las abstenciones, algunos las fundamentaron, y no es cuestionable. Lo que se cuestionan, y esto quiero aclararlo para el futuro, que se puede cuestionar un dictamen de una persona, pero una abstención no debe cuestionarse, si está fundamentada. Por más que esté errónea, la apreciación de quien la hizo. Bien, señor rector, pasamos al siguiente expediente o a la siguiente comisión, que es los asuntos laborales. Sí, estaban todos escucha? Bien ahí, perdón, estaban todos bien con dictamen bien. Favorable, por claro, si quieren aprobar el bloque. El expediente, sí, ajá, el expediente 7349, categoría 7, mantenimiento de provisión y servicios generales, señor Federico Martín Quiroz Yáñez, el propuesto. Facultad de Ingeniería, llamado a concurso a dos cargos categoría 7, agrupamiento administrativo en la dirección de alumno de grado, y 3311, que es un llamado a concurso a dos cargos categoría 7 en la Dirección General Económico-Financiera, todos con dictamen favorable. Con relación al proceso de efectivización del personal que percibe la acción de función de mayor responsabilidad, rectora o secretaría de extensión, Villatoro Rubén Darío, Hospital Universitario Chirino Patricia Verónica, Facultad de Derecho, Melian Mario Ángel, Morales Ricardo Manuel, Páez Adriana Marcela, Pon Erika Vanessa, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, López Gloria Elizabeth. Todos con dictamen favorable. Señor rector, ¿está en consideración? Bien, en consideración entonces, aprobamos. Sí. Y ese es adelante. El último punto del orden del día, por lo cual estaría cerrada entonces, señor rector, la sesión. Sí, señor. Bien. Quiero hacer una consulta. En el mismo hemos cerrado, que, perdón, antes que nada, está cerrado el orden del día. Quería aclarar eso. Sí, bien. Adelante, consejero Millán, adelante. Este expediente que acabamos de Liceo Agrícola, en el mismo momento devolvimos también otro expediente que fue por otro concurso al Liceo Agrícola, después en el mismo instante. O sea, fueron los dos juntos. Sí. Y volvió solamente este. Y el otro excedente aún no vuelve, y quiero recordar que en una de las cosas que aducía la fiscosa, digamos, era el maltrato que le había dado el Liceo Agrícola en la cuestión de